El Instituto de Enseñanza Juan Bosco celebra su sexta semana cultural en la que han realizado numerosas actividades y talleres que en esta ocasión ha estado dedicada al Renacimiento, una etapa entre los siglos XV y XVI con un amplio movimiento cultural, tanto en las artes como en las ciencias naturales y humanas. Hemos retrocedido unos cuantos siglos en el tiempo, bueno, pues para desarrollar diferentes actividades, sobre todo centrado en talleres, sobre todo para grupos de la ESO, de primero a cuarto, aunque también hay que decir que determinados ciclos, como es el de las actividades deportivas, el TAFAD, pues está colaborando como monitores y también los alumnos de bachillerato. Estamos recibiendo a todos los niños desde primero de la ESO hasta cuarto. Hemos estado durante una semana haciendo trabajos para crear la OCA, por ejemplo. También hemos decorado las habitaciones, así como el instituto. Las habitaciones, y no sé, ya. Tres de estos talleres se han desarrollado en torno a la figura de Leonardo da Vinci, su vida e inventos. En concreto, uno de ellos, el taller de las máquinas de Leonardo, se ha dedicado a la construcción de un puente. Otro ha consistido en la realización de un vídeo con la vida del pintor e inventor. Y un tercero, el taller de las ciencias del Renacimiento relacionado con las matemáticas. Lo que nos encontramos es un poco, bueno, pues dentro de lo que son las aulas normales, están un poco caracterizadas, están transformadas, dedicadas pues al descubrimiento de América, una de ellas, otra a las máquinas de Leonardo da Vinci, otra es un laboratorio que está dedicado exclusivamente a lo que es la ciencia dentro de la época del Renacimiento. En definitiva, pues son distintas modalidades dentro de cada una de las materias o dentro de cada uno de los ámbitos que se desarrollan aquí. Además de estos talleres, también se han llevado a cabo otros como el de English Renacement, un desayuno renacentista, un festival de música renacentista y un taller de juegos de mesa de época. Tenemos el ajedrez, que se jugaba entonces, se jugaba mucho antes, pero entonces era muy popular. También tenemos el juego de la oca, el backgammon. Luego tenemos juegos de cartas, que son de hecho renacentistas. No es que se jugaran en la época, pero están basados en el Renacimiento. Por último, durante esta semana, alumnos y profesores han disfrutado también de una exhibición de doma clásica a cargo de Hípica Margó.